السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. Primero que todo, le doy gracias al Centro Cultural Islámico de Panamá por invitarme. No soy digno de esta invitación, pero alhamdulillah, el Sheikh me había consultado el sábado que si yo podía hacer una charla a través del Zoom, y dije que inshallah. Y alhamdulillah, es un privilegio muy grande de parte de ustedes, que mashallah, todos los años ustedes llaman a nuestros alumnos. Y nos llaman a nosotros también, que Allah subhanahu wa ta'ala mantenga esta unidad entre nosotros. Entrando en el tema, el Sheikh me había pedido que debo de hablar acerca de Laylatul Qadr, acerca de la noche del decreto. La noche del decreto, la noche del Qadr, es una noche muy bendita, una noche con muchas bendiciones. Allah subhanahu wa ta'ala reveló un surah completo acerca de esta noche. El surah que yo recité al frente de ustedes, Allah subhanahu wa ta'ala menciona: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nosotros hemos revelado el Corán en la noche del decreto. Allah subhanahu wa ta'ala reveló el más sagrado libro y el libro más veraz en esta noche. Tal como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en otro versículo: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Que el mes de Ramadán es aquel mes en el cual Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán. Y asimismo, nuestro querido Sheikh Asif, hafizahullah, recitó Surat al-Dukhan completo. Y al principio Allah subhanahu wa ta'ala dice lo mismo: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nosotros revelamos el Corán en una noche muy bendecida. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala reveló el sagrado Corán en la noche de Laylatul Qadr, en la noche del decreto. Y la noche del decreto tiene muchas bendiciones. ¿Qué es la noche del decreto? ¿Qué es la noche de Laylatul Qadr? Allah subhanahu wa ta'ala nos está preguntando a nosotros mismos. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah pregunta: ¿Wama adraka ma laylatul qadr? ¿Acaso tú sabes qué es la noche del decreto? Allah nos está preguntando. Esta es una forma de divulgar información. Primero se le pregunta y después se le da la respuesta. De esta forma la gente se pone atentiva y quieren escuchar que esto, lo que se nos va a decir ahora, tiene una gran importancia. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ¿Acaso tú sabes qué es la noche del decreto? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuántas bendiciones tiene esta noche? Por eso, en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en los ahadith, se menciona la virtud de esta noche. Que en esta noche Allah subhanahu wa ta'ala envía a un grupo de ángeles en la compañía de Sayyidina Jibreel alayhi salatu wassalam, con el ángel Gabriel. Y ellos descienden esta noche y van en el mundo entero y visitan a cada musulmán quien está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y quien está dirigiéndose y pidiéndole perdón a Allah subhanahu wa ta'ala.
Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán en Laylatul Qadr. Y como ustedes saben, Allah subhanahu wa ta'ala cuando reveló el Corán en el mes de Ramadán, la noche en la cual Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán, esa noche era la noche 27. Tal como hoy en día en el mundo entero, en varios países del mundo, la noche de 27 cae hoy. Entonces, el 27 de Ramadán era Laylatul Qadr y Allah subhanahu wa ta'ala había revelado el sagrado Corán en esta noche, en la noche de Laylatul Qadr. Imaginemos qué bendita será esta noche. Y Allah subhanahu wa ta'ala escogió al mes de Ramadán para revelar todos sus libros, el plasma, el cual Allah subhanahu wa ta'ala había revelado a Sayyidina Dawud alayhi salatu wa salam, también se reveló en Ramadán. El Torah también se reveló en Ramadán. El Injil también se reveló en Ramadán. Asimismo, el Corán, el mejor libro, Ashraful Qutub, unzila ala Ashrafil Rusul, wa unzila fi Ashrafil Layla, wa unzila ala Ashrafil Biqatil Ard, wa unzila ala Ashrafil Rusul, fa kamula sharafatuhu min jami'il jawanib. Sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, en Tafsir Ibn Kathir menciona que Allah subhanahu wa ta'ala reveló el mejor de los libros en la mejor de las noches, en el mejor corazón, sobre la mejor parte de la tierra, o sea, Makkatul Mukarrama, y sobre el corazón del mejor profeta, o sea, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De esta forma, este libro y esta noche y este lugar son las mejores y el profeta es el mejor, y de esta forma esta es la mejor revelación. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos está preguntando, ¿Oma ataraka ma laylatul qadr? ¿Acaso tú sabes qué es la noche del decreto? Allah responde, Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La noche del decreto es mejor que mil meses. La noche del decreto es mejor que mil meses. ¿Qué significa esto? Los comentaristas del Corán dicen, esto significa, si una persona, Allah le da la habilidad y la capacidad de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en esta noche, en una noche, esto es mejor que mil noches, subhanallah. Y Allah nos dio este regalo, ¿por qué? Para entender el Corán, tenemos que entender en el tafsir, en el comentario, asbabun nuzul. Asbabun nuzul significa, este versículo, ¿por qué se reveló? ¿Cuál es la historia detrás de este versículo? Entonces, este sura también tiene una historia. Una vez, nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones sean sobre nuestro profeta, él mencionó al frente de los sahaba, al frente de los compañeros, acerca de una persona quien adoró a Allah subhanahu wa ta'ala en el tiempo de Banu Israel, en el tiempo de los hijos de Israel, de Jacobo, alayhi salatu wa salam. Adoró a Allah por más de mil noches. Y en otro instante, el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo a los sahaba que una persona en el tiempo de Banu Israel salió en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala por más de mil noches. Entonces, los sahaba, Rizwanullahi ta'ala de Majma'in, pensaron que nuestras vidas son muy cortas. Porque en el hadith, Rasulullah s.a.w. dice, Amaru ummati ma bayna sittin ila sab'in, wa aqallahum man yujawwidu dhalik. Que normalmente, generalmente, este umma, Allah le dio la edad entre 60 a 70. Muy poca gente pasa en eso. Por eso decimos que después de 70 ya una persona es una persona muy vieja. Dicen que es un sheikh viejo ya. Y a los 80 dicen que él es haram. O sea, la gente pensaron, los sahabas pensaron que nosotros tenemos una vida tan corta, solamente 60, 70 años, ¿cómo vamos a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala por más de mil meses? Entonces, ¿cuánta es la misericordia de Allah? Que Allah subhanahu wa ta'ala reveló este versículo y dijo, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Que la noche del decreto es mejor que mil noches. O sea, si una persona
llega a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en esta noche, el Lailatul Qadr. Esto es mejor que mil noches. Y esta noche, ¿cuándo es? Como les dije, que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló el Corán el 27 de Ramadán. O sea, los mayores comentaristas del Corán dicen que esta noche es el 27, aunque en los ahadís se menciona que una vez el profeta sallallahu alayhi wa sallam vino a decirle a los sahaba rizwanullahi ta'ala majma'in la noche fija, porque era la costumbre del profeta sallallahu alayhi wa sallam para buscar esta noche. Él hacía i'tikaf en el masjid. Entonces él hizo i'tikaf los primeros 10 días buscando esta noche, no la encontró. Segundo 10 días no la encontró. Y en otro versículo en este hadith viene, el profeta sallallahu alayhi wa sallam vino a decirle a sahaba que Allah subhanahu wa ta'ala fijó la noche fulana para esta noche, pero vio que habían dos personas que estaban peleando entre ellos y estaban discutiendo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se olvidó. Pero después él dijo que no se preocupen, tienen que buscar la Lailatul Qadr el 21, el 23, el 25, el 27, el 29. O sea, entre estas 10 noches, estas 5 noches son muy esenciales. Y hoy, por ejemplo, es la 27. Y los mayores comentaristas dicen que puede ser que es esta noche. Entonces, tenemos que adorar bastante esta noche. Y yo aplaudo esta idea del Sheikh, que mashallah, en la noche, todas estas noches, ustedes, la comunidad completa de Colón, mashallah, ojalá que otras comunidades en Panamá y en el mundo entero sigan sus pasos y adoren a Allah subhanahu wa ta'ala en estas noches también. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice en el Corán que man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquella persona que ayuna en el mes de Ramadán teniendo en cuenta dos intenciones. Primero que todo, imanan, teniendo la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué uno ayuna? Uno ayuna teniendo la fe de Allah subhanahu wa ta'ala. Si alguien tiene ayuno, nadie se va a dar de cuenta excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Si alguien tiene mucha hambre y empieza a comer sin nadie lo está mirando, nadie lo va a agarrar. Si alguien toma agua y nadie sabe, nadie se va a dar de cuenta. Entonces, ¿uno por qué está ayunando? Imanan, teniendo la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Él sabe que cuando yo voy a ayunar, Allah subhanahu wa ta'ala me va a dar una recompensa. Y segundo, ihtisaban, teniendo en cuenta las recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala ha preparado para el siervo. ¿Cuáles son las recompensas de este siervo quien ayuna al frente de Allah subhanahu wa ta'ala? En un hadith en Sahih al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala dice: كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ إِبْنُ عَادَمْ فَهُوَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمُ فَهُوَ لِي. Cada acción que el ser humano hace, Allah subhanahu wa ta'ala dice, la recompensa y el beneficio de esta acción es para esa persona. Por ejemplo, si yo rezo salat, yo tengo el beneficio, yo voy a tener recompensa. Si yo doy limosna, doy zakat, la recompensa la voy a tener yo. Si yo hago el hajj, la recompensa la voy a tener yo. Si cualquier acción, si rezo del Corán, la recompensa la voy a tener yo. Allah subhanahu wa ta'ala dice, man amila salihan fali nafsi. Si una persona hace buena obra, la recompensa la va a tener él mismo. Entonces, cada acción que uno hace, la recompensa la tiene el siervo, el musulmán. Allah dice, illa sawm, excepto el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno uno lo hace teniendo en cuenta que Allah se ponga feliz de mí. Por eso Allah dice, wa ana ajzi bihi. Las otras acciones, cuando el ser humano lo hace, en el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala va a utilizar a los ángeles para que nos den la recompensa. Pero el ayuno, Allah dice, illa sawm, ana ajzi bihi. Allah dice, yo mismo le voy a dar la recompensa. Y en otro rivaya, este rivaya se puede recitar de dos formas. Uno se puede recitar, ana ajzi bihi. Y la otra forma se puede recitar, wa ana ujza bihi. Que Allah subhanahu wa ta'ala personalmente será nuestra recompensa. Allahu Akbar. Allah será nuestra recompensa. ¿Qué más queremos?
Todas estas acciones, ¿por qué las estamos haciendo? Las estamos haciendo para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, acerca de la uno, este es el hadith. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ¿cuál es el beneficio? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala le perdona todos los pecados anteriores. O sea, estos 27 días que nosotros hemos hablado, Allah subhanahu wa ta'ala ha perdonado todos los pecados. La segunda buena nueva que nosotros tenemos. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dhanbi. Aquella persona quien se para al frente de Allah subhanahu wa ta'ala, los comentaristas dicen, esto significa en el Tarawih, con estas mismas dos condiciones, teniendo fe en Allah subhanahu wa ta'ala y teniendo la recompensa al frente de él, Allah perdona todos sus pecados. Nosotros estamos en esta pandemia, pero alhamdulillah, en el mundo entero, aunque las mezquitas están cerradas, los centros islámicos están cerrados, los madaris están cerrados, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam está cerrado, Baitullah está cerrado, pero alhamdulillah, los musulmanes están rezando Salatul Tarawih en la casa. Subhanallah. O sea, todas las casas se han hecho mezquitas. Entonces estamos rezando el Tarawih. ¿La recompensa cuál es? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala perdonará todos los pecados que esta persona haya cometido. Estas son dos buenas nuevas. La tercera es la que se dirige esta noche. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquella persona quien se para al frente de Allah en la noche de Laylatul Qadr, o sea, hoy puede ser, en la noche de Laylatul Qadr, con estas dos condiciones, con la fe en Allah subhanahu wa ta'ala y teniendo en cuenta que Allah me va a dar esta recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona todos sus pecados. Subhanallah. Entonces, imagínense, para que Laylatul Qadr tiene tanto beneficio. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. ¿Y qué pasa en esta noche? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuál es el ruhaniya? El Sheikh me había dicho que tengo que hablar de la espiritualidad de Laylatul Qadr. La espiritualidad, el ruhaniya de Laylatul Qadr. Los sabios verdaderos, ellos pueden apreciar la ruhaniya y la sabiduría. Allah le ha dado tanta sabiduría que ellos pueden entender ¿cuál es la espiritualidad de esta noche? Pero para nosotros, quienes somos ciegos de nuestros ojos, ciegos del corazón, Allah subhanahu wa ta'ala nos da las señas. Allah dice, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Descienden ángeles, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ, descienden ángeles de los cielos, وَالْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ, y desciende el ángel que se llama Ar-Ruh. ¿Quién es el ángel Ar-Ruh? La mayoría de los comentaristas, Ibn Kathir, Al-Qutubi, Tafsir Al-Ain y varios otros tafasir mencionan que Ar-Ruh significa Jibreel alayhi salatu wa salam. O sea, como dije al principio, Allah subhanahu wa ta'ala envía a un grupo de ángeles con la jefatura de Jibreel alayhi salatu wa salam en el mundo entero. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ¿Y ellos cómo vienen? Ellos vienen con la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice نزل به الروح الأمين على قلبك. En otro versículo, نزل به الروح الأمين على قلبك. Allah subhanahu wa ta'ala envió al Corán con ¿quién? Con ruh, o sea, Jibreel alayhi salatu wa salam. ¿Sobre quién? Sobre el corazón del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por eso, Jibreel alayhi salatu wa salam y los ángeles vienen con la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Y vienen con los decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tal como nuestro Sheikh Asif recitó el Corán. Al principio, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en Surah Al-Dukhan, Laylat al-Mubarak, fiha yufraku kullu amrin hakim. En esta noche, Allah subhanahu wa ta'ala decide todos los destinos de las personas. Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu menciona en el tafsir que en la noche de Laylatul Qadr
Allah subhanahu wa ta'ala le da los decretos a los ángeles. O sea, hay dos diferentes opiniones, pero la mejor opinión es que Allah subhanahu wa ta'ala envía a través de los ángeles en el mundo entero estos decretos. ¿Y qué se escribe en estos decretos? En estos decretos se escribe tuktabul ajal, se escribe de la vida de cada uno. Por ejemplo, se escribe que esta persona cuánto va a vivir, cuánto provisión va a tener, si él se va a casar o no se va a casar, si va a tener hijo o no se va a tener hijo, si él va a ir para el hajj o no. Todo esto se escribe en esta noche y esto se distribuye entre los ángeles, quienes son encargados de nuestros destinos y de nuestras acciones. Allah subhanahu wa ta'ala dice: تنظر الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. Y ellos mandan saludos al mundo entero. Salam. Y especialmente mandan saludos a los creyentes. Y Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam menciona la seña que nosotros podemos saber que Sayyidina Jubayr al-Salatu wa salam o los ángeles vinieron a saludarnos. Una de estas señas, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice que si una persona está adorando en esta noche y él siente la gana de llorar, de repente tiene la gana de llorar o siente un alivio en el corazón, este es una de las señas que Sayyidina Jibreel alayhi salatu wa salam o los ángeles vinieron a visitar a esta persona. Subhanallah. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto que de repente empiezan a llorar? Significa que los ángeles están hablando con esta persona y están mandando su saludo a esta persona. Salam. Y ellos visitan a todos los musulmanes en el mundo entero. Ellos tienen una bandera y esta bandera ellos lo ponen encima de Baitullah. Como dije, estas son cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos mundanales. Los sabios mayores en el mundo, ellos sí pueden ver esto. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos explicó todo esto en los ahadith. Asimismo, una de las señas de esta noche es que la noche es muy agradable. La noche es muy dulce. La noche es tranquila. Se siente la tranquilidad. Se siente la espiritualidad. Se siente que la noche es fría. La noche es muy pasiva. La noche de Laylatul Qadr. Y asimismo, en la mañana, cuando sale el sol sale sin rayos y sale de una forma muy bella. Estas son algunas señas que vienen del hadith. No significa que nosotros podamos ver o nosotros empezamos a buscar de esta manera. No, Allah subhanahu wa ta'ala ha oculto esta noche y ahí hay beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Por ejemplo, si Allah subhanahu wa ta'ala hubiera fijado la noche 27, entonces nosotros nos hubiéramos relajado. Ya, vamos a hacer relaxing, vamos a estar bien relax, no hay que hacer ningún, no hay que hacer ningún sacrificio, no hay que hacer ninguna oración. Cuando venga el 27 en la noche vamos a hacer oración. No, alhamdulillah, los musulmanes adoran todas las noches. Y como el profeta Salazar nos dijo, 21, 23, 25, 27, 29, alhamdulillah, nosotros tratamos de adorar estas noches. Por eso, alhamdulillah, tal como nosotros y ustedes adoraron todas estas noches, tenemos que seguir adorando mañana también, que es una noche muy grande, así mismo el 28, el 29. Todas estas noches tenemos que adorar al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice, salamun, que la bendición y la paz de Allah subhanahu wa ta'ala desciende en esta noche. Pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala envía esta paz y esta bendición esta noche también en el mundo entero y asimismo toda esta noche, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve de esta pandemia y que Allah subhanahu wa ta'ala retire este virus del umma completo. Amén. ¿Y hasta cuándo se queda esto? Ya hasta matla'i al-fajr. Esta noche se queda hasta que se amanezca y salga el sol. O sea, la noche completa, desde Salatul Maghrib hasta Subh al-Sadiq, hasta el amanecer, hasta el alba,
esta noche se queda. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando, que Allah subhanahu wa ta'ala acepte todos nuestros ibadat que hemos hecho hasta ahora, todo nuestro tilawa, recitación del Corán que hemos recitado hasta ahora, todos los tarabí, todos los ayunos, y he escuchado que muchos niños pequeños y niñas pequeñas, como están de vacaciones, están ayunando también. Y mashallah, yo vi por el Facebook y por el Instagram que mashallah, ustedes en Colón especialmente, en cada casa hicieron mezquitas. Y mashallah, ustedes están en esas mezquitas. Subhanallah, es una acción muy agradable. Y alhamdulillah, muchos musulmanes se copiaron de ustedes aquí en Panamá. Y esta iniciativa, mashallah, vino en todos los hogares. Entonces, como dije al principio, este es el hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, que se cerraron las mezquitas, pero alhamdulillah, cada casa de los musulmanes se hicieron mezquitas. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte toda esta decisión de Él, que nos dio tawfiq, que Allah lo acepte, y que Allah acepte nuestros ayunos, y que Allah acepte nuestro tilawa, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte esta reunión, y que Allah subhanahu wa ta'ala se complazca con todos nosotros. Solamente quiero agradecer de nuevo al Sheikh, especialmente, quien me invitó, y quiero agradecer al Comitiva, al Centro Cultural Islámico de Panamá, por este privilegio que nos dio a nosotros. Jazakumullahu khairan wa ahsanu al-jaza. Y nuestro corazón y nuestro dua está con ustedes, aunque nuestros alumnos no pudieron venir, pero nuestro corazón está con ustedes. Y como el corazón de ustedes está con nosotros, que Allah subhanahu wa ta'ala mantenga para siempre esta fortaleza entre nosotros, y que Allah subhanahu wa ta'ala una al umma, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos acepte a todos nosotros. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.